Fíjense esta progresión. La cruz de puntos cardinales, do. Mi bemol, fa sostenido, la, do menor. Y cinco acordes, llegamos de do a do. ¿Estamos? Do, mi bemol, fa sostenido, la, do. ¿Sí? De do a do. Do, mi bemol, fa sostenido, la, do. ¿Sí? Llegamos a do. Bajamos un semitono. ¿Ven? Do, si. Se desploma todo un semitono al si. Si, de nuevo la cruz de puntos cardinales, si. Re, fa, la bemol, si. De nuevo del si al si, son cinco acordes. Si, re, fa, la, si. Entonces del do hacemos toda la cruz, de do a do, toda la vuelta de la cruz, y bajamos un semitono brusco de si a si. ¿Sí? Y bajamos un semitono brusco a si bemol y a la otra cruz. Si bemol, re, mi, sol, si bemol, ¿sí? Bueno, acá cambió el ritmo, podría cambiar o no cambiar, no importa. Pero que me interesa acá son las armonías. Entonces hacemos las cuatro cruces. De do a do, bajamos un semitono. De si a si, bajamos un semitono. De si bemol a si bemol. Y después me voy a ir al aumentado, en inversión. Do aumentado, la bemol aumentado, mi aumentado. O sea que empezamos con las cuatro cruces. Con las tres cruces. Empezamos con las tres cruces de puntos cardinales. De puntos cardinales. Y terminamos después con aumentados. O sea que va a quedar así esto. Primero, do. Mi bemol fa sostenido, la, do. Después vamos a bajar todo un semitono. El si, el re, el fa menor, el la bemol, el si. Vamos a bajar todo un semitono. Al si bemol, re bemol o do sostenido menor, mi menor, sol menor, si bemol. Y ahora nos vamos al aumentado. Do aumentado. Do aumentado en inversión o mi aumentado. La bemol aumentado. Son todas inversiones de do aumentado. Y terminamos con do aumentado. Entonces arrancamos, fíjense. Si, re, fa, la, si, 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 do, 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 do. Bien, lo pasamos como acordes primero para tener bien seguros, bien seguras las posiciones, y después barremos y hacemos manos duplicadas bien rápido, tarra, 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 y se consigue un efecto muy rápido en el piano con manos alternadas, ¿sí? Entonces este es un truco que también quiero, pianístico, que quiero que lo tengan. El piano tiene las dos manos, que es muy percusivo. Sí, también, y es muy fácil conseguir velocidad alternando las manos. Entonces tenemos do, do. Todas menores las armonías, ¿sí? Do, do, mi bemol, fa sostenido, sostenido, la, la, do, do. Bajamos así, si, re, fa, la bemol, si. Bajamos así, bemol. Y aumentado. Entonces. Rápido. Bueno, fíjense qué impresionante esto, bien rápido, es bárbaro para hacerlo, ¿sí? O sea que tremendos estos fills, hay que tenerlos estudiados. Dos modulaciones, de una cruz me fui a la otra, de la otra me fui a la otra y después me fui aumentado. Hice. Bajé por semitono la otra cruz. Bajé por semitono la otra cruz. Y ahora me fui aumentado. Podría haber hecho toda la cruz hasta el infinito. Hubiera
hubiera sido más fácil. Do, mi bemol, fa sostenido, la. O para abajo. Sí, pero ahora fue otro el fil. Fue... modulación. Modulación. Aumentado. Va de nuevo. Estamos viendo acá los fills con la cruz, podría ser con el triangulito, como dijimos antes, ¿sí? También tenemos, fíjense, no solo la cruz, esta ven do, mi bemol, fa sostenido, la do, si, re, fa, la, si, si, bemol, do, esta que estaba haciendo recién, sino los triangulitos, do, la, bemol, mi. Y para abajo. La bemol, do, mi, la bemol, do, mi, la bemol, do. Si, do, la bemol, mi, do, la bemol, mi, do, la bemol, mi, do, la bemol, mi, do. Mi, la bemol, do, mi, la bemol, do, mi, la bemol, do, mi, la bemol, do. Estoy usando inversiones, ¿sí? Vamos a hacerlo. Ahora entonces tipo fill rápido, ¿sí? Como decimos, ya tenemos que aplicar cualquier compás. Ya estoy exhausto, ya me está saliendo humo del cerebro, ya la memoria RAM ya está diciendo hasta acá llegamos por hoy. Fíjense, nada, tremendo ya, más de 2 horas, una locura. Que dice, el 5 es música de Harry Potter, qué grande, mira ahí, tremendo, exactamente, este que hacía... Y miren, todas las resoluciones que hacemos con diferentes toques, bien... Qué grande, qué lindo que les guste esto. Bueno, fíjense, les muestro entonces todo este material que vimos hoy, tan solo invitando un cafecito voluntario o por PayPal, una colaboración absolutamente voluntaria, lo que ustedes quieran, ya les envío, me dicen el mail y les envío todas estas hojas, que fue todo lo que estuve tocando hoy acá en la transmisión, y de paso aparte tienen las explicaciones acá en este video de toda esta transmisión. Fíjense todas estas hojas, tremendo todo esto que vimos hoy, que lo escribí todo un laburo bárbaro, acá en el Sibelius, lo estudié, por eso muchos me decían, Mauro, si hace tiempo que no te veíamos en vivo. No, lo que pasa es que tuve que estudiar mucho, me llevan mucho tiempo estas transmisiones, son muy técnicas. Así que bueno, es un placer como siempre, sí, un placer como siempre, qué alegría.